Bienvenidos a Córdoba, a todos los ciclistas, a esta importante ya carrera que se ha vuelto tradicional aquí en Córdoba, la carrera Los Tratados de Córdoba. Bienvenidos todos y esperamos que cada año nos vengan a visitar. Esta es su casa. Se hace esta carrera, me entusiasma mucho venir, grandes exponentes, un nivel muy bueno, el grado de dificultad de la carrera es extremadamente elevado. Y de antemano queremos agradecer a todos los patrocinadores y a nuestro cuerpo de staff, que todos son grandes amigos, que de manera desinteresada nos apoyan como cada año. Bienvenidos, vamos a dar inicio a esto que es la cuarta edición de la Clásica Ciclista Tratados de Córdoba. Thank you.
muchísimas gracias por este evento, la verdad se lucieron. Las calles muy bien cuidadas, o sea, la verdad, de los pocos eventos que he visto muy bien organizados, ni en Estados Unidos los organizan tan bien como los organizaron hoy. Ojalá y hubiera un poquito más de continuidad y le hicieran un poquito más y más eventos. Créanme que atraerían a los mejores ciclistas de todo Guadalajara, de todo México. Muchas gracias de antemano y felicidades, mucho éxito. A toda la gente que ha hecho posible la cuarta edición de la Clásica Ciclista Tratados de Córdoba, siendo todo un éxito, más de 200 pedalistas, pero sobre todo el nivel tan extraordinario que se ha visto en esta Clásica Ciclista. Vimos a las dos campeonas nacionales llegadas desde Italia, donde participaron en el Giro Rosa. La verdad es que el nivel ha sido extraordinario. Se van a divertir, vengan a conocer los alrededores de Córdoba, a disfrutar de su gastronomía, de un exquisito café en los Portales. Conclusión de esta maratónica cuarta edición de la Clásica Ciclista Tratados de Córdoba, nuevamente con saldo blanco. Aparentemente todo fue un éxito deportivo. El objetivo de proyectar a Córdoba como es la idea original está dado. Agradecemos al municipio, a la administración municipal encabezada por el doctor Tomás Ríos y al coordinador de Comude, a Juan Gerardo Perdomo. Muchas gracias, Juan Gerardo. Estamos muy contentos, creo que toda la ciudadanía también, y pues a seguir trabajando.